Mira, como hay mucha gente escribiendo sobre el tema que los han intentado estafar, yo le pido a los organismos de seguridad, le pido a los organismos, y eso es un material como para llevarlo a la asamblea, ¿ves? Llevarlo a la asamblea, y que la asamblea reciba las denuncias en la asamblea, y con esas denuncias, ¿sabes que las pruebas que recaba la asamblea, perdón, las investigaciones que hace la asamblea y concluye son pruebas? Se constituyen en pruebas. Sí, señor, son vinculantes. Son vinculantes. Entonces, las personas que han sido estafadas, que los llaman de un número de teléfono, váyase para la Asamblea Nacional, ponga su denuncia. Le pido a los organismos de seguridad, Policía Nacional, al FAES, al SEBIN, al 6CPC, a los hermanos del 6CPC, que son extraordinarios. Esos son unos sabuesos, los mejores del mundo son los del 6CPC. Los mejores. Los atacan mucho. Pero son los mejores policías del mundo, el 6CPC. Saben hacer su trabajo. Entonces, cuando ellos, cuando una persona sea estafada, tiene que tener dónde poner la denuncia. Aquí me escriben varios, me están escribiendo. A mí me llamaron, no sé qué. Ojalá que no hayan dado plata, pero si dieron plata, por Dios. No hay, aquí no, el gobierno no tiene gestores. El que le vaya a hablar, que va de parte de Diosdado, mándelo para el carajo de una vez. Es mentira. Es mentira. Yo siempre he dicho, no, que ese centro comercial de Diosdado, agárrenlo y tómenlo. Eso es facilito. Se lo ofrecieron a los escuálidos porque tuvieran ingresos, pues. Que ellos son los más habladores de tonterías. No, ninguno. Y agárrenlo. Porque la gente habla, no, yo soy amigo de Diosdado, amigo. ¿Verdad? Mire, creo que me sobran manos aquí, perdóname. Porque yo no soy de andar en la calle, pues. Nunca he sido. Siempre he sido medio, ¿cómo lo dice ya en el Furial? Cerrero, así. Medio montuno, pues. Entonces uno no anda en la calle. Entonces no se deje estafar. Entonces desde la Asamblea, vamos, la Comisión de Administración y Servicios, que es la que debe recibir, y la Comisión de Desarrollo Social también, porque afecta, pues. Y la de familia, afecta a la familia. ¿Cuánta gente con los créditos indexados, cuántos jefes de familia no se suicidaron aquí en Venezuela? Porque les iban a quitar la casa. Y fue Chávez el que paró eso, con Darío. Darío no se fue por toda Venezuela. Y pararon la hasta, mire, en verdad la gran mayoría era gente de clase, de la mal llamada clase media, que se consideran opositores a qué. Y le salvó la vivienda, fue Chávez. Y después andaban con el cuento, no, Chávez me va a quitar la casa. Chávez me está espiando por, ¿cómo se llama? Por los bombillos. Por los bombillos. Chávez me puso un bombillo. Yo esos bombillos no los agarro, pero dámelo por aquí, por debajo, pues. Porque me va a espiar. Esta revolución no está contra el pueblo, contra nadie. Pero no le pidan al que puede ser atendido de primero que al que no tiene nada. No es humano eso. No es humano.